Hola mis amigos, en este video vamos a mostrarles cómo bloquear o desbloquear la tarjeta de crédito del banco Scotiabank o cómo ajustar el límite de crédito máximo a usar. Bien, primero tenemos que entrar por la página web o su aplicación de teléfono, entrar las credenciales, su nombre, el usuario y la contraseña, darle a entrar. Ya dentro del sistema debemos de buscar el icono de configuración que aparece en la página web a mano derecha en la parte de arriba, esta que estamos señalando. Bien, ahí nos va a aparecer un menú y buscamos la última opción que es controles de tarjeta de crédito, activar, bloquear sus tarjetas o ajustar límite. Aparecerá aquí estas opciones en la tarjeta y el estado en que se encuentra. Cuando está verde significa que está activada, o sea, disponible para usarla. En esta otra casilla podemos entrar una cantidad, por ejemplo, 1.000 pesos, y eso sería lo máximo que le permitirá gastar. ¿Para qué se usa esto? Bueno, para cuestión, pues, estar protegido de un robo, por ejemplo. O si usted la va a prestar a alguien para que esa persona no se pase de esa cantidad. Aquí tenemos un ejemplo que ya hemos activado con 5 mil pesos. Luego de darle a guardar, pues nos dice que fue realizado. También podemos bloquearla cuando aparece así en gris, pues. Y le vamos a guardar, pues ya está bloqueada y no se puede realizar ninguna compra. Tenga presente que si le están procesando un pago, por ejemplo en Amazon, que duran a veces hasta 4 horas para cobrarle luego de haber pagado, pues usted tiene que tener, antes de hacer la compra, tener la tarjeta activada. Luego, cuando usted finaliza, le da a salir para estar más seguro. Otro punto es que si usted está en el diseño nuevo, que es este que tenemos aquí, que ellos están modernizando la página, pues esta opción no está disponible. Tiene que cambiar dando aquí a la opción vieja del banco. Muchas gracias, esto fue todo. Recuerden suscribirse si no se ha suscrito y darle a la campanita. Bye.